Coges al ternero, le arrancas el intestino delgado y eso fritico en su propia grasa. Y con unas pataticas está cojonudo, este cojonudo. ¡Oye, Tobías! ¿Qué pasa? Pues que he quedado con él y no he ido y ni le he avisado ni nada, que no me vea. ¡Hombre, José Miguel! ¿Qué tal? Bien, bien, Tobías, bien. ¿Y tú? Pues mira, no tan bien, porque había quedado contigo y llevo 2 horas esperándote. ¿Pero no le has dicho nada o qué, te? ¿De qué? ¿De qué? Hombre, que le he dicho antes, anda, vete de donde el Tobías y dile que no puedo acudir. ¿No se lo has dicho? Pues sete. De verdad, qué paciencia hay que tener contigo, chico, de verdad. O, no pasa nada, pero ¿cómo que no pasa nada? Claro que pasa, que llevo 2 horas esperándole a este. Yo no he hecho nada. Ese es el problema, que no has hecho nada. Y he tenido que esperarle aquí muerto de asco. ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué te importa, desgraciado? Bueno, yo aquí no pinto nada, ¿eh? Me voy. Iniciando informe de invasión para nave nodriza. El Tobías está muy cabreado conmigo porque el individuo llamado... le ha dicho que es culpa mía que se haya tirado 2 horas esperando. Pero si a mí el individuo llamado... no me había dicho nada. Que ya no sé que no te había dicho nada, pero es que a mí no me gusta reconocer las cosas. A ver, las malas, las buenas, sí, las buenas hay que reconocerlas todas. Las tuyas y las que no son tuyas. Claro, claro. Pero las malas, las que te pueden generar algún problemica, es mejor no reconocerlas. Es más, es mejor pasarle el marrón a otra persona. ¿Me entiendes por dónde voy? Claro, claro. Oye, José Miguel, ¿dónde están los 50 euros que te di para pagar la piña? ¿Que no están? ¿Eh? ¿Dónde están los 50 euros? ¿Qué 50 euros? ¿Los 50 euros que te di para la cuota a la peña? ¿Dónde están? Ah, pero no se los diste, Ete. ¿Cómo? Ete, ¿pero los tenías tú? No, yo no. ¿Dónde están mis 50 euros? A ver. Yo no los tengo. ¿Cómo que no los tienes? ¿Entonces quién los tiene? Se los di a Tobías. ¿A Tobías? ¿Pero será posible? Pues espérate que lo encuentre el Tobías, hombre, que se ha quedado mis 50 euros. Y a ti ya te vale, Ete, ¿eh? Ya te vale. ¿Por qué? ¿Por qué, dice? Porque ayer me dijiste que vendrías a mi casa a arreglarme el ordenador por la mañana y no has venido en toda la mañana y encima no me avisas de que no vas a venir. ¡Ah! ¡Pero no se lo has dicho! ¿El qué? Hombre, que te dije que le dijeras a Mari Carmen que no podía ir a arreglarle el ordenador. Ah, ya, sí, pero yo se lo dije a... ¿A Tobías? Se lo dije, ¿no te lo ha dicho Tobías? ¿A Tobías? Sí, sí, le dije, anda, Tobías, vete donde la Mari Carmen y dile que no puedo irte a arreglarle el ordenador, ¿no te lo dijo? No me ha dicho nada, ya le vale al Tobías, se queda a mis 50 euros de la peña y encima no me dice que no vais a venir. Espérate que lo encuentre, me voy a buscarlo. Muy bien. No reconocer tus errores es lo mejor que hay. Yo todos mis errores digo que son culpa de Tobías y me va fenomenal. Seguiré informando. No, eso lo tenía que haber ingresado Tobías, no yo. ¡Ey! ¡No, Tobías, yo no! Sí. ¡Hombre, te! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Que vas echando peste sobre mí? No, yo no. ¿Entonces quién? Tobías. ¿Pero qué Tobías? Tú. ¿Yo? ¿Pero cómo voy a echar yo pestes de mí mismo? ¿Eh? ¿Quién va diciendo por ahí que yo he robado el dinero de la peña y el cepillo de la iglesia? Yo no. ¿Entonces quién? Oye. ¿José Miguel? Sí. Pero será asqueroso. Sí. Oye, te, ya te vale, que llevo 3 horas esperándote. Pero no se lo has dicho. ¿El qué? Hombre, te he dicho que fueras donde está Oye a decirle que no podía ir. Oye, pues ya te vale, Tobías, que llevo 3 horas esperando, asqueroso. ¿Asqueroso yo? ¿Asqueroso tú? ¿Que vas diciendo por ahí que me he quedado con el dinero de la peña y que he robado el cepillo de la iglesia? Yo no voy por ahí diciendo eso. ¿Entonces quién? ¡Vete! ¿Has sido tú? No, yo no. ¿Entonces quién? Mari Carmen. Oye, Ete, ya te vale, ¿eh? Que te he dado dinero esta mañana para que me compraras el pan y ahora ni pan, ni dinero, ni nada. Pero no le has dado el pan. ¿Pero qué pan? Hombre, te da esta mañana dinero de Mari Carmen para que le compraras pan. Oye, pues dame el dinero o dame el pan, asqueroso. Pero asqueroso yo, asquerosa tú, que vas diciendo por ahí que me he quedado con el dinero de la peña y que ha robado el cepillo a la iglesia. Pero que eso no lo digo yo, que lo dice Ete, ¿eh? Que yo no lo digo, que lo dice hoy, ¿eh? Que yo no lo digo, que lo dice Mari Carmen. ¡No, no lo dices! ¡No, no, no! ¡Pero quién es, hombre! ¡No, o sea, te lo he hecho de hombre! Me he dado cuenta de que no reconocer los errores es un error. No lo voy a hacer nunca más en mi vida. ¡Ah!
Vale, muy bien. Pero no nos has mandado los informes de esta semana. Pero nos los ha llevado Tobías. ¿Qué? Que yo se los di a Tobías para que os lo llevara. Que yo no podía. Pues se va a enterar el Tobías.